Un juez federal de Estados Unidos ordenó el jueves al ex asesor principal de Donald Trump, Steve Bannon, que se presente en prisión a más tardar el 1 de julio, para comenzar a cumplir su condena de 4 meses por desacato al Congreso, informaron medios locales. Bannon, de 70 años, fue declarado culpable de desacato en julio del 2022 por desafiar una citación para testificar ante el panel del Congreso que investigó el ataque del 6 de enero del 2021 al Capitolio de Estados Unidos por parte de partidarios de Trump. El mes pasado, un tribunal federal de segunda instancia confirmó la condena. El juez del distrito, Carl Nichols, revocó su libertad bajo fianza en una audiencia judicial el jueves y le ordenó presentarse en prisión antes del 1 de julio. Desafiante, Bannon se dirigió a los periodistas afuera del tribunal de Washington después de la orden del juez. «No hay nada que pueda callarme ni nada que me haga callar. No se ha construido una prisión o una cárcel que me haga callar», insistió.